Que voy a usar es el mismo asiento. Lo voy a poner aquí encima de mi tela, lo voy a marcar y lo voy a proceder a cortar. Empezamos marcando. Por lo ancho que debe de tener, largo
todo el de la silla. Medimos, depende del tamaño de la silla. No todas las sillas tienen la misma dimensión, pero eso es lo que tenemos que hacer. Volvemos a colocar la esponja en el lugar donde corresponde. Luego vamos a poner la fábrica, la tela en el centro. Cualquier diseño que hayan decidido. Vamos a voltearlo ahora para engramparlo. Coser en la parte de aquí del borde, ¿okay? No acá, sino thank you.
Ronald. Ok, dámelo. Ahí, ahí está nuestra silla terminada. Suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta luego.